¡LOL! 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 ¡Toma! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Gana el Madrid! ¡Que sale el puto Shiny! A la 1 y 11, tío. 2590. ¡LOL! ¡Toma! ¡Toma! Joder. Joder, estoy a punto de reiniciar, tío. Joder, qué nervios, tío, qué bueno. Un puto Celebi Shiny. Sí, 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 sí. Es mío, coño, es mío, es mío. No ha costado, dijo puta, macho. 11 directos, chicos, 11 directos. Y hoy no os penséis que llevo pocos, porque van 2590, si veréis, o sea, si vais al último directo, creo que quedamos como en 2200 o 2100 y algo, o sea, llevo muchas horas, con los nervios del partido del Madrid y tal, le estuve dando caña, y aquí está, joder, aquí está, pues... Ya sabéis que he clonado un montón de Master Ball. Y va para ella. Voy a bajar la televisión un poquito. Dios mío, qué bueno, tío. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, tío. Qué bueno. ¿Dónde está la Master, tío? Venga. ...17 Master Ball. Bueno, por si acaso estaba bien. Usar. Joder, es verde, ¿desde cuándo es verde esta Master Ball? Dios, 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 sí, 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 toma, toma, bien. Celebi ya está atrapado, toma ya. No me lo puedo creer, tío. Tú bájate, cabrón. Dios. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío, qué bueno, chaval, Celebi, tío. Viajero del tiempo, conocido como el guardián del bosque, Celebi aparece allá donde existen hermosos bosques. Hostia, ahora el mote, es verdad, el mote, tío. El mote, tío, el mote. No sé si ponerle hijo de puta o cepolla al final, tío. No es definitivo, ¿vale? Vamos a ponerle cepolla, pero no es definitivo que se quede con este mote. Guau. ¿Sabéis que cepolla va porque tiene una cabeza así un poquito que parece un prepuciamen, ¿no? Y siendo rosita y todo esto, pues más todavía. Y como además es una cebolla, pues qué mejor que cepolla, ¿no? Bien. En principio. Ya veremos después qué nombre le acaba quedando al Celebi. A ver, viene ahora César. ¡Increíble! Romero ha sido fantástico. Gracias. Las leyendas sobre este santuario eran ciertas después de todo. Me ha inspirado lo que acabo de ver. Una cepolla. Me motiva para hacer mejores ball. ¡Voy a ello! Toma. Dios, tío. Salta del final, construido una guardia. Lo que pasa es que ahora ya no se agita el bosque y no mola, porque es como... Ostras, pueden salir los salvajes. Vale, pensé que tenía echado el repelente. Vale, yo realmente pensaba que... A ver si me da la bol, pero yo creo que me tiene que dar una bol, ¿no? Porque esto no es normal. Voy a echar el repelentillo, que no quiero que esté aquí tocando las pelotillas, ¿no? Los Pokémon salvajes y demás. Vamos allá. Y a ver si me dice algo más César. Aparte, yo quiero la GS Ball. Obviamente podéis empezar una partida nueva y conseguir otro Celebi y todo esto. Cosa que no descarto, pero antes tengo muchas cosas que hacer en el juego y quiero aprovecharlo. Bien, fabrico las Ball de los Mongur y tal, recoge esos de los árboles y tráemelos, ¿vale? Pues, vale, pues nada.
Guardar la partida, la guardamos. Esta vez sí que la tenemos que guardar porque es nuestro Celebi. No vaya a ser que se junte un cúmulo de desgracias y se nos apague la consola o se vaya a tomar por saco. Dios, y vamos a comprobar lo que tenemos aquí. Y ahora os diré un par de cositas, ¿vale? Por si llegáis a este vídeo y no habéis visto anteriores, ahora os explico un par de cositas, ¿vale? Bien, vamos a dejar, por ejemplo, al Coletas. Ahora mismo me da igual volar, la verdad, es lo que menos me importa. Así que vamos a sacar al Celebi. Obviamente estoy desde la 3DS, ¿vale? Esto no se puede hacer. Qué bonito, tío. Qué bonito. Esto no se puede hacer en emulador ni en nada. Simplemente este evento está en el juego de 3DS. Pokémon Cristal para la consola virtual. Aquí lo tenemos, chicos. Psíquico planta, maravilloso, campana cura, nivel 30 y demás. Dios, le voy a hacer un equipo, tío. Qué bueno. Es que me encanta este Pokémon, ya no sé. Debería odiarlo, pero no. Y ahí están las estadísticas, que para que salga Shiny en esta generación tiene que tener unos IVs y unas estadísticas determinadas. Yo creo que todos son iguales. Pero bueno, ya sabéis que ahora al pasarlo a séptima generación, pues si tenéis algún tipo de duda, miráis varios vídeos que os dejaré en la descripción. En plan, para que lo paséis con la naturaleza que queráis. En plan, por si por algún motivo no sabéis activar el evento de la GS Ball, de qué manera tenéis que activarlo, cómo es el Celebi legal por si os llega alguno por intercambio prodigioso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que podéis pasarlo con la naturaleza que queráis, sobre todo, ya sabéis que podéis clonarlo perfectamente, o sea, para que podáis pasar varios con diferentes naturalezas y todo esto. Se podrá pasar a través del Pokébanco. Bien. Más detalles que deciros. Pues simplemente, seguramente me preguntéis si lo voy a repartir. Obviamente es un Pokémon que por desgracia o por suerte no pasa por la GTS. Simplemente se puede intercambiar o por prodigioso, que no me gusta, o también por intercambio normal. Entonces lo más probable es que haga algún tipo de... sorteo, algo por el estilo. No sé si en directo, no sé si por Twitter, no sé si por Discord incluso. No lo creo, ¿no? Yo creo que quizás lo más probable es que sea por Twitter o también un directillo regalando por preguntas o vete tú a saber. Pero lo dicho, chicos, espero que os haya gustado. Me da pena no haberlo sacado en directo después de tantos directos, pero no os preocupéis, porque lo más probable es que vayamos a por Lugia, a por Ho-Oh, a por los perros legendarios, a por Suicune por lo menos. Sabéis también de sobra que van con las naturaleza, sí, habilidades ocultas siempre, por lo cual para Lugia, para Ho-Oh es maravilloso. Y Lugia me gusta mucho también porque es rosa, con lo cual, bueno, pues ahí que queda, ¿no? Así que chicos, lo dicho, gracias a todos por acompañarme en todos los directos. Tenemos ya nuestra cebolla rosita. Y Dios, simplemente esperar a ver qué hacemos con esto. Estar atentos a las redes sociales, mi Twitter, afrodita-pkm. Si me veis, evidentemente que no grito mucho porque es de noche, es la 1:20 casi de la madrugada y mis padres están a dormir, a pesar de que estemos muy felices por la victoria del Madrid. Pero bueno, eso es otra cosa. Así que chicos, lo dicho, espero que compartáis el vídeo, espero que os haya gustado. Yo estoy ya hoy, es el día perfecto para mí. Os mando un saludo y un abrazo enorme a todos vosotros, chicos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra! Sí, coño, sí, 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 sí. Joder, no me lo creo, tío.